Este es el reporte de noticias de Confidencial de lunes 31 de julio. Los consejos regionales autónomos de la costa Caribe Norte y Sur aprobaron una serie de concesiones mineras de más de 240 mil hectáreas de extensión en favor de la empresa canadiense Calibre Mining y de la empresa china Shunfu Development S.A. Estas nuevas concesiones tienen preocupados a líderes ambientalistas y comunidades indígenas que advierten que no solo representa una amenaza al medio ambiente, sino también impulsan la invasión violenta de colonos armados en territorios indígenas. El Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte aprobó la entrega en concesión de dos lotes en territorio indígena por 15.400 hectáreas a la desconocida empresa china Shunfu Development. Mientras el Consejo Regional de la Costa Caribe Sur aprobó la concesión de más de 226.000 hectáreas a Calibre Mining, al menos 150.000 de ellas en Bocana de Paiguas, pero hay otras concesiones en territorios que aún es desconocidas, según ambientalistas consultados por Confidencial. Calibre Mining aseguró que cumple las legislaciones que regulan a su sector y que no están en territorio indígena ni ninguna área protegida. Por otro lado, ambientalistas aseguran que la política extractivista y la ganadería extensiva están dejando grandes daños a las comunidades indígenas y afrodescendientes, tanto en pérdidas de vidas humanas como en deterioro de sus territorios de vida y del medio ambiente en general, lo que contribuye al cambio climático. Lea la noticia completa en confidencial.digital. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados firmó un acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social para extender la cobertura del seguro de salud a ciudadanos extranjeros. El convenio busca proveer un seguro de salud a refugiados, así como a solicitantes de refugio. La Unión Europea entregará alrededor de 1.45 millones de dólares para este programa, mientras que ACNUR identificará los casos, valorará la elegibilidad de los postulantes y los referirá a las autoridades de la caja para su inscripción. Activistas y albergues esperan una nueva oleada migratoria en la frontera norte de México, tras el acuerdo entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos de procesar solicitudes de asilo de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que estén en territorio mexicano. El acuerdo estipula la creación por parte de México de un espacio internacional multipropósito para que Estados Unidos pueda atender las peticiones de asilo. El director del albergue El Buen Samaritano, Juan Fierro, expuso a la agencia de noticias EFE que las medidas están bien intencionadas, pero van a acelerar la llegada de migrantes. Fierro puso como ejemplo las 85 personas en el albergue que administra, cuando hace días apenas eran 60, con lo que espera pronto llegar el tope de capacidad. La policía española investiga el posible asesinato machista de una joven nicaragüense que vivía en una casa de acogida para exiliados de Nicaragua en la comunidad de Utrera, en España. El cadáver de la mujer fue encontrado este lunes y horas después la Guardia Civil detuvo al marido como presunto autor de los hechos. El presidente de la Asociación Nicaragüense Sevilla España, José Daniel Rodríguez, explicó la situación de la fallecida de nombre Vanessa y mostró consternación por lo sucedido. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la entrevista con el investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco sobre cómo se financia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siendo una de sus principales fuentes de recursos las remesas familiares. En el caso de Nicaragua en particular, la principal determinante que expulsa a la gente, que hace que se vayan, es política. Nosotros hemos visto predominantemente una correlación estadística entre la intención a emigrar y situaciones políticas. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.